La comunidad universitaria de Huracán, en todos sus recintos, extensiones universitarias y oficina de enlace, participó en el segundo ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones de multiamenazas. Compañero, hoy hemos sufrido una catástrofe de la naturaleza, una inundación por causa de un huracán, y este es el punto de encuentro. Gracias por su colaboración. Retomamos estos simulacros porque creemos que es un ejercicio fundamental, ¿verdad? Estar preparado para este tipo de catástrofe, de inundaciones por huracanes, ¿verdad? Nosotros como universidad vamos a continuar en este tipo de ejercicios para fortalecernos y también transmitirle, ¿verdad?, a la población la importancia de que es, ¿verdad?, estar preparado ante este tipo de calamidades. La actividad tuvo como objetivo ejercitar las acciones de cada una de las brigadas para poner en práctica las respuestas rápidas de estas, el proceso de evacuación, movilización, salidas, ruta de evacuación, punto de reunión, tiempo de llegada al sitio de seguridad y la verificación de la cantidad del personal. Nuestra oficina tiene dispuesto diferentes medios y facilidades, desde rotulaciones hasta extinguidores, para poder atender estas eventualidades, ¿no? Y nuestro equipo de coordinación de la Comisión de Higiene y Seguridad Institucional pues está capacitado para poder asumir el liderazgo de nuestro equipo de trabajo. Este ejercicio se realiza todos los años, organizado por el Sistema Nacional de Prevención, Atención y Mitigación de Desastres, SINAPRED, permitiendo que las personas se preparen ante cualquier desastre natural. Para Huracán, Juan Polanco. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.